presos y presas. Ay, 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 Andrade. Andrade habla de traición, que esto lo va a movilizar. Rabia, traición serán movilizadoras. Se prepara a cantar. ¿Y qué otra? ¡Ay, no! Camila Polizzi comparte imagen de Año Nuevo con arresto domiciliario. ¿Alguien tiene algún gendarme, alguien que la cuida para que no salga, no? Ahí está. Democracia Viva. Este es el preso político. Querellantes exigen que Daniel Andrade entregue a Fiscalía información sobre quiénes orquestaron el saqueo tras sus dichos desde la cárcel. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, el chat lo pidió. El chat lo pidió. Camila Polizzi comparte imagen de Año Nuevo con arresto domiciliario. La imagen la acompañó de un hola 2024, además de unos emojis de celebración. ¿Tiene gendarme que la cuida de noche o no? Esa, no sabemos. O sea, no podría quizás estar esposada durante la noche. A ver. Nueva pensión vitalicia, condenado del 18 de octubre, esta vez tras ser sentenciado por lanzar una molotov. Gabriel Allende estaba levantando barricadas en una esquina de Curacaví. Uy. A ver. Muchachos. Kate. Bien, yo creo que estas noticias son la muestra viviente de cómo hoy día el Frente Amplio son demasiado cara de nalga, por decirlo de verdad un poco o de manera elegante. Cuando tú ves a Daniel Andrade hablar de que esto es una persecución política, ¿cierto?, por sus ideas, que es un preso político, la verdad es que uno ve que no han entendido nada. O sea, para ellos está izquierda caviar, izquierda de élite, ¿cierto?, que te habla de educación pública, pero estudiaron en colegios privados, que te habla de salud pública y de calidad, pero están en ISAPRE y se atienden en clínica. Esa misma izquierda caviar que va a comprar ropa usada, pero no porque la necesiten, sino porque quieren verse como los de la Pobla, pero que no entienden nada de lo que es vivir una población con el narco metido, que tiene balaceras todos los días, que tiene los cuerpos tirados y descuartizados en la calle. Y sabéis que al final a uno pucha que le da rabia. Porque cuando tú ves a unos ministros hablar de, o a la ministra, ¿cierto?, hablar de usurpaciones pacíficas, no entendiendo nada de lo que pasa en la Araucanía, cuando tú ves que dicen, ¿cierto?, los ministros que todo lo que está pasando en materia de seguridad es un show de los medios, la verdad es que a los únicos que afectan es a esa misma generación, a la que les dijeron, vamos a luchar por ti, vamos a condonarte el CAE, ¿cierto? Les decían que iban a tener educación pública, gratuita, de calidad, etc. ¿Saben qué? Esos mismos que no le han trabajado un día a nadie, se cagaron a esta generación. Oiga, porque vamos a ser de verdad la generación del sacrificio. Espérame, solo para terminar. Una generación sin casa, después de que nos prometían vivienda digna. ¿Y sabes por qué sin casa? Porque este gallo que está acá y se hace el preso político, se llevó, entre otros muchos más, la plata para la casa. Para que otra vez estén tomando sol con piscina. Te quiero pedir, Euge, y quiero ir contigo, Leporati, porque a mí me parece un poquito arriesgado y un poquito jugado de parte de Camila Polizzi. ¿Te puedes poner un poco la foto de Camila Polizzi? Me parece... ¿Le gustó Gonzalo? No, me parece que hay algo un poco jugado en el sentido de decir, hola, aquí estoy, con retención nocturna, mete bikini, piscina, pasándolo bien. Esto no puedes jugarle un poquito en contra hacia el fiscal, a la gente que está haciendo la investigación y que diga, oye, esta flaca está pasándolo bien. Todo lo contrario. Yo creo que la Camila Polizzi es una persona súper astuta. Lo que está usando es utilizar a los medios de comunicación, a las redes sociales, a favor de ella. Y lo más probable es que cuando pase este tema, haya una sentencia ejecutoriada y pase todo el proceso, lo más, como lo hemos visto en el pasado también, como está omiserto una sociedad del espectáculo de los medios de comunicación y también una sociedad del espectáculo de la política, estamos todos en ese juego usando esos códigos, lo más probable es que tengamos en el futuro la Polizzi ahí postulando algún cargo, diputada quizás, pero ahí está de candidata a alcalde, o alcaldesa, y lo peor de todo, que lo más probable que cuando salga. Lo haga es que salga. Pero esta comadre, yo no soy experto en comunicaciones. Se va a hacer popular. Pero me dedico Pancho, se va a hacer popular. Un poquito a la política y manejo un poquito las redes sociales. Esta comadre se peló cuánta plata. No importa. Se va a hacer popular. Porque date cuenta de la preparación que hay en esta imagen. Es una imagen muy trabajada. Acá hay mucha comunicación de por medio. Pero tú decís que es una imagen trabajada. Esta comadre, ¿cuánta plata se peló? ¿El caso de cuánto es? Si no me equivoco, 200 palos. Son 250 palos. Sí. ¿Te pelaste 250 palos y estás en una piscina de plástico? Sí.
Y andáis con una pelotita de playa. Pancho, otro ejemplo. ¿De verdad estáis de acuerdo con eso? Pancho, esta comadre lo que está haciendo ejemplo, es comunicaciones. Está intentando lavar su imagen. Oye, para que los medios de comunicación la sigan manejando. ¿Viste la cantidad de comentarios? No, era todo te sobreseo, te paso mi fundación. Oye, te hago otra apuesta. Así, así de simple. Te hago otra apuesta. Te indulto. Acá hay comunicación de por medio. A ver, abuelo. Y te hago otra cortito, te hago otra apuesta más. Te apuesto lo que queráis que a futuro, cuando Karen Rojo vuelva a Chile. ¿Cómo está? En Países Bajos. Países Bajos. Países Bajos, dicen ahora. Está separada haciendo kickboxing. Cuando vuelva a Chile, da lo mismo. No será mentira, parece. Lo no, no, ahí. Está aislada. Sí, sí. Sí, bueno, es que después lo. Bueno, o sea, Catalina otro. Pérez debería haber grabado la su video. La Karen Rojo, cuando vuelva a Chile, lo más probable que tenga por ahí. Pasa el tiempo, la memoria es corta, la sociedad del espectáculo nuevamente, la gente va a votar por ella, pues. No te quepa la menor duda. Es la realidad, güey. Pero puede votar. Al empate, puede votar con el abuelo. No sé para dónde. No seré un capo en comunicaciones. Es candidata alcaldesa de Concepción por el Frente Amplio. Sí, por el Frente Amplio. Estamos partiendo esa cosa. La muchacha, a ver, espera un poquito. No quiero tapar. Gustavo Roca dice que es independiente. El cupo frente amplio. Sí, no sabíamos quién era. Oye, mira, yo no seré un capo en comunicaciones, ¿no? Pero esto, al juez que tenga que decidir sus medidas cautelares o quien tenga que pedir, yo si fuera el abogado de ella no le recomendaría esto bajo ninguna circunstancia. Señorita Polizzi, lo que está haciendo, me podrá respaldar Aldo en esto. Lo que la señorita Polizzi está haciendo, señora, es cagarse en el piano. Claro. Entera. ¿O no? Entera. Pero mete pelotita. O sea, al emparte, pero mira. Perdonen, mete pero, pelotita inflada. Pero perdonen, esta señora me da lo mismo que esté en bikini, que esté en pelota, que haga lo que quiera. Me da lo mismo. ¿Cuánto le dan? ¿Pero cuánto le dan a tu crédito? Me da lo mismo. Como abogado, ¿cuánto? Pero Leporati, lo que estoy diciendo es que estoy hablando de otra cosa. ¿Cuánto? Acá en rojo le dieron 5 minutos. Leporati, yo entiendo que tú no entiendas este punto, pero voy a tratar de explicártelo. Desde el punto de vista judicial, esta señora va a tener que enfrentar. Hoy día está con medidas cautelares en su casa. Ya, ¿cuál puede ser la sentencia? Si yo fuese, pero déjame terminar. Pero vamos a ver, un año. Si yo tuviese que ser juez de garantía y revisar sus cautelares, o si tuviese que revisar no solo sus cautelares, si sé cuánto le pueden dar. Ya, pero habla castellano. Habla castellano. ¿Cuánto? 5-1. No, me puedes dejar. Para que la gente. Muchachos, que no quiero que sea infante el empate. 5-1 por malversación de fondo. 5-1. ¿No, Gustavo Lorca? ¿Estás mintiendo? Ya, sí sabía, ¿viste? ¿Te quedaste tranquilo ahora? Ahora te quedaste tranquilo. Pero si sigue con esta buena conducta. Ahora te quedaste tranquilo. Sí, ese es el problema. Entonces ahora voy a ir a otra cosa. Pero está con buena conducta. Perdóname, Gonzalo. Aquí me han interrumpido todo. Gustavo Lorca me desafió, yo le digo 5-1 por malversación de fondos, pero como Gustavo Lorca cree que uno no sabe derecho, te contesto como abogado. Sí, segundo, a esta señora está en prisión preventiva, o sea, no está en prisión preventiva, está con unas cautelares de arresto domiciliario. Esto va a tener que... Leporati, ¿te puedes callar? Bueno, esta señora va a tener que... Lo que va a tener que hacer es revisar sus cautelares en algún momento en un tribunal de garantía. Esto a un juez de garantía no le va a gustar. Esto no le va a gustar. Va a tener que apelar a la Corte de Apelaciones de Concepción. Lo van a revisar 3 ministros de corte y esto no le va a gustar. Si yo fuese abogado del Consejo de Defensa del Estado, estas fotitos las mostraría en mi alegato. Esto es lo que hace la señora Polizzi mientras está en detención preventiva. Se está riendo de la gente. Y lo peor, porque Gustavo Lorca sigue defendiendo esto. No, Leporati no, lo sigue encontrando la raja. Lo siguen encontrando el después. Lo siguen encontrando el después. Desde el punto de vista comunicacional. Lo que está haciendo la señorita Polizzi es reírse de la justicia, reírse de usted, señor y señora, porque lo que ella hizo fue robarse la plata del Gore de Concepción que iba destinada a la gente más pobre. Y eso a los del frente, como Gustavo Lorca, a los del frente, como Leporati, les importa un reverendo carajo, porque tienen una moral donde esto les da lo mismo. Donde Andrade declarándose preso político. Gonzalo. Recordemos quién era Andrade. Recordemos quién era el preso político. El pololo de la Catalina Pérez, que va a ser desaforada por esto. A ver, Lorca. Voy a pasar por alto la mala educación no, y esto de andar no, tratando no, a todos. No, no, andar adjetivando a los demás. Déjame solo terminar. Una cosa es que pueda ser ignorante y otra cosa es que me empiecen a tratar de una manera que no corresponde. Yo no, yo nunca, jamás no he validado. Te he dicho ignorante. Jamás he validado la corrupción. ¿A cuánto era jamás la pena? Te dije cuánto era la pena jamás que jamás he validado la corrupción en este gobierno ni en ninguno. No sé yo, ¿te estáis riendo de esto? No me estoy riendo. Lo único que estoy diciendo es que seamos más razonables. La pelota al suelo. Esta foto. Esta foto.
comparémosla. Ella con los videos de Luis Hermosilla andando en yate en Miami. ¿Y ahí? Lo que te quiero decir es que... Y socio de algunos conspicuos representantes de la derecha. Y financista de campaña. Así que lo que quiero decir es que, mira, aquí el tema de la corrupción es un tema transversal. De hecho, me llama la atención que La UDI y particularmente aquí su representante, la Kent Montalegre, es la que tiene la mayor cantidad de alcaldes corruptos procesados de todos los partidos políticos. Y que paguen todo, ¿no? No, pero resulta... Ah, porque yo aquí no lo estoy defendiendo. Yo no defiendo a nadie. Nunca he defendido a nadie. Que la justicia haga su trabajo. Nunca. Exacto. Eso es. Sí, yo creo que por ahí va. Eso es, que la justicia haga su trabajo. Después le puede pedir pololeo, la invita a salir, pero defenderla, por favor. Ya. La van a tener que ir a ver a la casa. De nuevo estás diciendo algo que banaliza una discusión que es un poco más profunda. Esto es banalizar. Yo lo único que te estoy diciendo. Esto es banalizar lo que hicieron. Robarle la plata a las familias más vulnerables. Eso es banalizar. Usted me quita un segundo. Mira, si tú quieres ayudar a la gente, a la gente más vulnerable, asesora a tu partido de que apruebe las leyes que penalicen la elusión y la evasión de manera más fuerte y que levanten el secreto bancario y que levanten el secreto bancario. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente: hazte cargo si tú quieres defender las medidas contra la corrupción y meter a la cárcel a los corruptos, que estamos completamente de acuerdo. Entonces, aprueba las leyes que levanten el secreto bancario, aprueba las leyes que endurecen las penas en contra de la elusión y la evasión. El abuelo quiere decir algo. Quiero agregarle al listado de Gustavo la ley para aplicarse el test del narcotest a las autoridades públicas, consumo de cocaína, etcétera. Me parece que es un poco más urgente que todas las otras. Uno de los problemas más graves del narcotráfico, el crimen organizado, es indudable que necesitamos con urgencia esa ley, que todos, desde el presidente de la República para abajo, cada 6 meses se hagan un test de consumo de drogas, porque estamos hasta aquí con el problema. Respondiendo a la pregunta tuya, que me parece que Leporati se equivoca, muy profesor será de marketing o de comunicación, pero yo creo que se equivoca. Yo creo que efectivamente lo que genera Camila Polizzi es un escándalo, ofende las conciencias de la gente, ¿no? O sea, ella está presa, está con arresto domiciliario. Y aparece así, es insultante. O sea, efectivamente, comunicacionalmente es como las pelotas. Esto no le ayuda ni a ella ni a nadie. Creo que lo mismo ocurre con Andrade, que aparece diciendo que es preso político, que aparece escribiendo en Instagram. Me parece alguien que no puede tener un teléfono dentro de la cárcel, entiendo yo. Y sin embargo aparece. Es un delito. Entonces, estamos llenos de acciones, creo yo, como estas, que lo que hacen es indignar a la gente. Yo opino desde el periodismo que el resultado es absolutamente un boomerang. Es todo lo contrario. Aparte de lo que dice Gabriel, es un disparo a los pies. Aparte que los tribunales, por supuesto, que sienten que le están viendo las pelotas. Pero perdona, Gabriel. Quiero agregar. Mis compañeros de panel me están haciendo bullying aquí entre nosotros para callar. Dicen que yo me debería sentar al frente. Entonces, quiero comentar. Tú también. Son 5 años más o menos de pena por ahí, ¿cierto? Para esta chica. Parecido mayor uso grado mínimo. Pero atenuante y después todo lo que. Buena conducta anterior pueden ser 2 años, ¿cierto? No, por ningún motivo. Mira, por la concurrencia de un atenuante. Gerardo Duque. Mira, según su experiencia. Yo creo, un solo caso al mentón. Doña Karen Rojo tenía intachables antecedentes previos. El fraude de ella fue de 23 millones. Le dieron 5 años y un día efectivo.
presidio mayor uso grado mínimo. Efectivo. Gonzalo. Acá son 250 millones, Cristian. Más lo que se va a tener que comer cuando vuelva. Entonces la pregunta es, si una persona por 23 millones le dan 5 años y un día efectivo en la cárcel, ¿cuánto le correspondería, proporcionalmente hablando, a una que se llevó 250 millones? Tengo que saludar a mis auspiciadores, pero antes, una pregunta. Ahora, ¿esta fotografía es una atenuante o una agravante? A la vuelta comercial me lo responde. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Aguanta un poquito, Natalia, yo vuelvo contigo, te prometo, bajo contigo. Muestre por favor otra imagen. Ahí está. Otra pensión vitalicia del gobierno condenado el 18 de octubre. Ahora a hombre que pateó en la cabeza a un carabinero. 296 mil pesos recibe este joven luchador que pateó en la cabeza a un carabinero en pensión de gracia. Natalia Bergentili. Mira, la verdad es que varias cosas. Lo primero, yo espero que efectivamente se revise estas pensiones de gracia otorgadas a personas que derechamente son delincuentes. Creo que eso le hace mal a la gente de seguridad, le hace mal a la credibilidad institucional, le hace mal a los chilenos que se sacan la mugre todos los días y que ven que esto es injusto, y yo lo comparto. Lo segundo... ¿Todos los días sale una, Natalia? Estoy diciendo. Todos los días. No seas como el cura que reta a los que van a misa. No, pues. Digo, pero todos los días como que... Ya. Dos. Creo que efectivamente hablar de la señorita Camila, ella está cumpliendo las medidas preventivas que un juzgado le dio, se la quiere hacer en bikini, en su pelo pincho, a mí me parece que no es tema. Sí, quiero hacerme cargo de algo sobre lo que dijo el señor Andrade. Espero que la justicia y el juicio que él tenga determine su culpabilidad o no. Pero creo que es un insulto para aquellos que sí, en nuestras filas tenemos presos políticos, que él se declare de esa manera. No lo es. No estoy diciendo que sea culpable, confío en la justicia en que determinará lo que corresponde. Pero él no es un preso político. De modo que creo que usar esa conceptualización, cuando en Chile sí sabemos lo que es tener presos políticos, es un insulto que me parece inaceptable. Pero Natalia, ¿qué crees tú que hay detrás de esa carta, de ese texto que él escribe? ¿Él quiere ejercer presión por algún lado? Mucha rabia, mucha amenaza. Yo no sé, él a lo mejor se siente incomprendido, se siente incomprendido. Solo. No sé, yo no lo conozco, ni sé lo que le esté sucediendo, pero creo que cometió un error al autocalificarse como preso político. Pero ¿no te da la impresión que esta persona se siente traicionada y que lo están dejando caer? Y él está amenazando a través de este texto que si no le aflojan, que si no me lo sacan luego, él se quería callado. Una copia barata del padrino. Pero muy barata. Efectivamente, yo creo que aquí hay cosas que no se saben y probablemente nunca vamos a saber. Estoy de acuerdo con Natalia y creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, que el tribunal determine su responsabilidad. Yo me di la tarea de escuchar ambas, no completa porque eran demasiado largas, pero parte importante de las audiencias de formalización y hay cosas como dineros que habría dejado en una cuenta de un banco, o sea, de un tribunal a disposición del fisco para poder restituirla. Hay un montón de cosas que todavía tienen que decirse. Yo creo que efectivamente, por el rango que él tenía en Revolución Democrática, que yo creo que este caso, el caso de Comunes, francamente echa por el piso la tesis del Partido Único. Yo aquí la verdad creo que sería mejor que se disolvieran Comunes, Revolución Democrática. Que se disolvieran. Y que se vengan a Convergencia Social. Aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Espérate, ¿cómo fue? Yo creo que este tipo de cosas van en contra de la tesis de un Partido Único. Efectivamente, es complejo tener un Partido Único con... fusionarse con otro partido que tiene este historial. Más allá de que sean militantes específicos, no sabemos cuál es el alcance, probablemente nunca lo vamos a saber. Realmente, esto que dice él, francamente, él está amenazando veladamente, o más que veladamente, directamente a quienes corresponda. ¿Quiénes son los que corresponden? No lo sé. Eso se llama cuidar el queso. Cuidar exactamente el queso. Eso se llama, en jerga carcelaria, ¿qué significa esto? Cuando una playa, un conjunto de delincuentes han cometido un delito, eligen a uno que se queda cuidando el queso. Todos le colocan el dedo encima, lo acusan, Gonzalo, dicen, este es el culpable. Entonces ese se queda, se denomina, cuidando el queso. Entonces, y él, le caen todas las penas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Andrade? A mi juicio, cuidado. Que yo no me voy a quedar cuidando el queso. A mí no me traicionan. Porque eso, y ocupa la palabra,
La traición será movilizadora. ¿Movilizadora a qué? Tal vez a develar los nombres de quienes están manejando los hilos detrás de esta siniestra y horrorosa, repugnante madeja. Yo creo, lo está diciendo claramente. Abuelo. Aldo, mira, yo creo que esa es una hipótesis. Efectivamente, podría ser que aquí está en juego, no sé, en curso la venganza de sí, claro, Daniel Andrade respecto a Catalina Pérez. Un 11-9. De Crispi, etc. Un 11-9. Yo creo, yo tengo una impresión distinta. A mí me parece que si uno ve el comportamiento, las respuestas que han ido dando a lo largo de estos dos años, básicamente, pero de ahí para atrás también, el mundo del Frente Amplio. Creo que lo que hacen es, están todos cortados por la misma tijera, es victimizarse, es hacerse aparecer como unas víctimas, sí, cuando en realidad lo que está en juego es simplemente unos delitos completamente comunes en este caso. Pero ha pasado con otros también. Cada vez que Crispi, etcétera, son apuntados, salen victimizados. Muchachos, no, está sonando la música. Tengo que despedir el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo 2024. Hasta el 12 seguimos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Lepo. Muchas gracias, abuelo. Muchas gracias, Pancho, Kate, Alan Parte. Muchas gracias, Aldo Duque. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.